Mauricio Macri presentó finalmente ayer su libro ¿Para qué? El libro se titula así y la bajada incluso refiere al segundo tiempo después del libro que justamente publicó en primera instancia, titulado Primer Tiempo. Y sin embargo, como destacó, me parece de manera inmejorable, Ernesto Tenenbaum, el libro no dice para qué quiere volver a ser presidente. El libro es un autoelogio, un panegírico de sí mismo, donde, bueno, despliega consejos, reflexiones, elementos en algunos casos de autoayuda y demás. Pero ayer Macri dejó algunas pistas de cuál va a ser el tono de la campaña opositora. Hasta qué punto mostró también está mimetizado con la ultraderecha, que teme que le saque votos en un contexto en el cual puede pasar cualquier cosa, porque la insatisfacción con lo que pasa es gigantesca y porque el recuerdo del pésimo gobierno que hizo Macri todavía está lo suficientemente fresco como para que incluso los amnésicos de siempre lo vayan a votar de vuelta tan fácil. Quiero compartir con ustedes un fragmentito de lo que dijo Macri ayer. Un fragmento que van a ver es extenso, pero me parece resume mucho, mucho de lo que podemos intentar analizar juntos para tratar de ver qué es lo que se viene en un año electoral como el que se avecina. Sí, esto es porque la gente nos está empujando. Nosotros nos fuimos del gobierno y 70% decía que Aerolíneas tiene que ser estatal. Y hoy eso cae, ya está en menos del 40 y va a llegar al cero. Y nos vamos a sacar de encima Viró y todos sus comportamientos mafiosos y la plata que nos roba. Y vamos a volar, vamos a estar lleno de aviones, va a volar, lleno de aviones, nos va a llevar a todos lados. Y se va a conectar la Argentina, se va a conectar con el mundo. Pero vamos a tener la batalla, vamos a tener la batalla porque ellos se creen ya que con esas ideas equivocadas, están equivocados, los lamento. Que sus hijos se los digan, sus hijos tienen que darse cuenta que el mundo no se maneja de esta manera. Que no puede haber este nivel de privilegios, ¿no? Es como el caso más emblemático Aerolíneas, ¿no? Porque Flybondi, JetSmart, todas las que quedaron te llevan al mismo lugar por la mitad de plata, no le cobran al que no vuela y estos tipos le cobran al 90% que no vuela. Es un disparate. Me agarro la cabeza y digo, y con esa plata vamos a hacer tantas obras, tantas cloacas, agua potable, rutas todos los años. 10.600 millones de dólares hasta fin de año va a haber sido el costo de haber estatizado las líneas argentinas. Tendríamos la mejor red de transporte de trenes del mundo. Eso sería millones de puestos de trabajo para todos. Entonces, ¿dónde está la prioridad? ¿Dónde mierda están las prioridades? Entonces, a mí no me corren más. No nos pueden correr más. Ningún progre nos puede correr. Ese discurso progre cínico no me lo banco más. No me lo banco más. Bueno, fue el momento en el que más lo ovacionaron a Macri ahí en la presentación. Había mil y pico de personas, obviamente, todos seguidores suyos. Lo primero impresionante es el símbolo que elige el expresidente, Aerolíneas Argentinas. Primero porque Aerolíneas dejó de perder plata. Aerolíneas ahora, a caballo del boom turístico de la pospandemia, está registrando beneficios, dio vuelta a su balance. Es cierto que vende los pasajes al doble que la competencia de las low cost. Vende los pasajes al doble que JetSmart o que Flybondi. Pero claro, las low cost solamente vuelan a los destinos turísticos rentables. Entonces, si fuera solo por ellas, lugares que no son rentables en términos turísticos se quedarían sin conexión. Y además, esos lugares perderían la posibilidad no solo de que llegue gente y de viajar de acá para allá, sino también de exportar parte de su producción que sale por avión. O sea, sería un efecto derrame negativo muy severo que se cierre Aerolíneas para algunos lugares del país. Claro, también podría pasar si se cerrara Aerolíneas lo que pasó con LATAM. ¿Se acuerdan de LATAM? LATAM apenas empezó la pandemia, levantó vuelo, valga la metáfora, y se fue, cerró. Pero además, sin Aerolíneas Argentinas, no habríamos tenido ni barbijos ni vacunas.
Aerolíneas hacía esos vuelos. ¿Se acuerdan las rutas que hacía Aerolíneas para evitar las confiscaciones en los puertos europeos? Hacía como una esquivada para que no se queden con los barbijos que traía de China, porque cada país estaba peleando a como sea para quedarse con esos recursos. Pero al margen de eso, de lo estratégico de una aerolínea que no se puede evaluar solamente en si gana o pierde plata, lo espectacular es que Macri quiso cerrar Aerolíneas para regalarle el negocio a sus amigos, igual que hizo con la energía eólica y con las autopistas. Flybondi, acuérdense, empezó con Richard Gluy Guzmán, que era socio de Quintana, de Mario Quintana, el jefe de gabinete, que venía de Pharmacity. El otro venía de LAN, de LATAM, Gustavo Lopetegui, y por eso decía que no iba a intervenir en esos asuntos, qué sé yo, terminaba interviniendo igual. Y empezó también Flybondi con Carlos Colunga, que era piloto de Mac Air Jet, la empresa de taxis aéreos del grupo Macri. Quintana incluso estuvo imputado por esto, o sea, todo esto pasó hace poco. Y sin embargo el tipo habla de aerolíneas como si no hubiera habido lo que ellos llamaban un conflicto de intereses. Pero eso es solo el símbolo que elige. Me parece más profundo lo otro, la discusión sobre los progres. Porque Macri hace como un golpecito sobre la mesa, como impostando así, como cuando dijo carajo, que después dijo sorry por el carajo, y dice, ¿dónde mierda están las prioridades? Y se muestra, busca mostrarse indignado. Indignado como Joaquín de la Torre, que este fin de semana vi un afiche de Joaquín de la Torre, que quiere ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, cercano a Macri, un tipo del Opus Dei. Bueno, a Ernesto el otro día le dijo que no era del Opus Dei, pero que tiene un montón de amigos ahí. En fin, un ultraconservador. Y el eslogan de Joaquín de la Torre, ¿sabes cuál es? Basta de todes. Lo único que dice su cartel en Panamericana, que vale muchísima guita y que me pregunto yo quién garpa, es basta de todes. Bueno, la indignación impostada de Macri con los progres, el basta de todes de Joaquín de la Torre, son maneras de no hablar de qué van a hacer. Son maneras de mostrarse como gente que rechaza algo que a buena parte de la sociedad le cae mal, que es la ampliación de determinados derechos simbólicos, pongámosle, en algunos casos materiales, pero sobre todo simbólicos, refieren a minorías. Entonces, las mayorías, como están insatisfechas con este estado de cosas, dicen, che, ¿cómo le dan esto a las minorías y a mí no me dan de comer? Y bueno, esa insatisfacción existe, y de esa insatisfacción me parece se intenta agarrar esta nueva derecha, este nuevo discurso ultraderechista, ultrarreaccionario, para hacer lo que siempre hizo la derecha, que fue culpar a las minorías por desgracias que en realidad son atribuibles a los dueños de todo, porque a los dueños de todo los quieren defender, los quieren salvar de esa crítica o de esa discusión. En Europa, los fachos ya acuñaron muchos de estos términos peyorativos. En Estados Unidos le dicen woke a lo progre. Francia, por ejemplo, me lo explicó mi tía Pilar, académica, historiadora, le dicen islamo-gauchiste, islamo-izquierdista, a los que, por enfrentar al imperialismo de Estados Unidos, terminan defendiendo al Islam. Entonces, la ultraderecha francesa le dice islamo-gauchiste a los que dicen, che, pará, Estados Unidos está haciendo percha a Medio Oriente porque tiene intereses económicos ahí. Y dicen, ah, ok, vos defendés al velo, vos defendés a los del velo, a los que oprimen a las mujeres. Bueno, la pregunta es, ¿hay que defender a los progres del ataque de Macri? ¿Qué es ser progre? Y esa pregunta es la que no puede responder casi nadie, porque lo que ataca Macri es a una entelequia. Lo que busca Macri con este artilugio es una distracción, es no hablar de los verdaderos problemas que tiene la gente en este momento, que en buena medida son cosa suya, son herencia de su gobierno. Y claro, el progresismo, históricamente, que fue asociado a la idea del iluminismo, de Europa descubriendo cosas, llevando adelante ideas nuevas allá por el Renacimiento, después por el auge de la Europa colonialista, está asociado a la igualdad, a la libertad, al Estado de Derecho, a que las personas puedan tener su autonomía, su desarrollo pleno, y en nombre de estos valores se desplegaron muchas políticas que no satisficieron esa demanda. Esa demanda hoy está pendiente, hay progresismos que están gobernando, en nuestra región son mayoría.
Y la verdad, todos esos progresismos no están cumpliendo con las demandas que su base electoral le hace de manera más o menos explícita. A mí siempre me pareció ajena la definición de progre. Yo me formé en la izquierda, entonces para mí, como dijo hoy en un grupo donde lo sometí a discusión mi amigo Goro, para mí un progre siempre fue alguien al que le gusta la pizza, pero que no que engorde. Claro, gente que quiere la redistribución o que quiere la justicia social, pero no afectar los intereses importantes que hay que afectar para garantizar eso. Y sin embargo, me parece que a lo que critica Macri es a todo lo que sostenga algún derecho adquirido ajeno. Macri engloba en la palabra progre, en ese epíteto peyorativo, a todo lo que se oponga al zarpazo que la clase que él representa le quiere dar a los derechos que tenemos todos los demás. Entonces, en ese plano, habría que ponerse espalda con el que se reconoce progre, con el que critica a los progres, abroquelarse en contra de un paso más que quiere dar ese sector dominante de la Argentina, pero que también lo quiere dar en todo el mundo, ese sector dominante, recortando derechos que o accesos a cosas, a comida, por ejemplo, ahora, o al transporte, o a la vestimenta, hasta ahora tuvo más o menos garantizado, aún a pesar de los tropezones de los progres. Acá, en la Argentina, el que llevó adelante esos derechos, el que garantizó el acceso a esos consumos, fue el peronismo. Y Macri es antiperonista por naturaleza. No puede decir que está en contra de los derechos que consagró el peronismo. Entonces, se plantea en contra de sus vicios, se plantea en contra de los sindicalistas mafiosos, pero no dice que barriendo con lo que él llama sindicalistas mafiosos, también va a barrer con el convenio colectivo de trabajo que hace que a vos te garpen las horas extra, o el aguinaldo o las vacaciones. Claro, el problema ahí también es que hay 8 millones de personas que están con regímenes de aguinaldo, de vacaciones y de obra social. Hay otras 12 millones de personas que laburan y que no tienen eso. Entonces a esos les habla Macri y les dice, che, esos son privilegiados. Pero no es que va a redistribuir esos derechos entre los que tienen y los que no tienen. Se los va a sacar a los que tienen para que queden igual que los que no tienen. Y esa es en parte la impotencia que expresa el progresismo en un contexto como este. El progresismo se fija mucho en la correlación de fuerzas, quiere ir en la medida que se pueda contra esa derecha que avanza y avanza y avanza, pero termina retrocediendo. Y está muy vinculado al debate sobre hacerle o no el juego a la derecha. Porque los progres también, durante muchos años, dijeron que todo aquel que los criticara le estaba haciendo el juego a la derecha. Y en nombre de eso decía, bueno, ajustemos porque si no viene la derecha. Bueno, restringamos este blindaje o esta asistencia, porque si no viene la derecha. Y claro, haciéndose de derecha, le terminaron haciendo el juego a la derecha más que nadie. Claro, es un gran debate este, es un gran problema, porque la cuestión es qué encarna el Estado. Si el Estado encarna la represión de esa élite que se quiere quedar con todo en contra de los que se van quedando sin nada cada vez más crecientemente, o si el Estado encarna la posible redistribución. Y el Estado encarna las dos cosas en sociedades como la nuestra. El problema es que esa insatisfacción cada vez más generalizada no se combate con un programa que barra con la raíz de esa insatisfacción. El año pasado yo les hablé acá de un libro de Nancy Fraser. Nancy Fraser es una académica norteamericana súper interesante, antropóloga, socióloga, feminista. Ella tiene un librito que se titula Contrahegemonía Ya. Ahí dice, vivimos una crisis de hegemonía, es decir, un cuestionamiento generalizado a una forma de organización de la sociedad y por tanto de la dominación legítima que establece una clase sobre las otras. Esto se ve hoy muy nítidamente, más nítidamente que el año pasado. Está Giorgia Meloni en Italia a la cabeza de un gobierno facho,
posfascista, le dicen ellos, donde está Berlusconi haciéndole caritas al lado, que se puede caer en cuestión de semanas. En Gran Bretaña acaba de asumir un tipo como Rishi Sunak, que es el tercer primer ministro en el año. Esto si pasa en África, uno diría, bueno, otro dictadorzuelo que asume el poder. Pasa en Gran Bretaña. En Estados Unidos entró una horda de fanáticos de Trump, ultraderechistas, a tomar el Capitolio y hubo muertos. Todo esto expresa una crisis sistémica de tal magnitud que la verdad, el progresismo, no puede satisfacer. ¿Y qué dice Nancy Fraser? Nancy Fraser dice que uno puede tener elementos progres que no cuestionen la base del neoliberalismo, que no cuestionen la base del sistema que nos fue despojando de todo en estos últimos 20 años, 30 años diría yo, desde la caída del muro de Berlín. Y lo que dice es, en Estados Unidos gobernó un neoliberalismo progresista, que ella referencia en Barack Obama, donde se mantuvo toda la matriz de que los ricos se sigan enriqueciendo y los pobres se sigan empobreciendo, pero aliado con Silicon Valley, con Hollywood y con el feminismo, le concedió derechos como, por ejemplo, el derecho a las mujeres a integrar los directorios de las empresas, el derecho a los negros a, no sé, ser funcionarios en un gobierno, pero sin alterar la base de desigualdad que hace que las mujeres ganen menos que los varones, que se ocupen de las tareas domésticas y los varones no, o que los negros sean objeto de violencia todo el tiempo por parte de la policía y que sean los más presos de Estados Unidos. Bueno, ese neoliberalismo progresista le abrió las puertas al neoliberalismo reaccionario de Donald Trump. ¿Pero por qué dice que pasó esto Nancy Fraser? Porque no se le opuso lo que ella llama un populismo progresista, un programa que de verdad cuestione la desigualdad en su origen. Si hubiera eso, a Macri no le daría la nafta para criticar a los progres, porque Macri puede criticar a los progres por el fracaso de las políticas que desplegaron en el Estado en estos últimos años. Puede decir, yo voy a hacer lo mismo que hice antes, porque lo que hizo Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner en estos últimos 3 años fue una garcha. ¿Qué querés que te diga? Entonces, el cuestionamiento al progre que va a nutrir la campaña de Macri está en parte basado en el fracaso de la política progre, acá entroncada con el peronismo histórico, pero con los condimentos radicales, alfonsinistas que le puso Alberto Fernández y todo lo demás, que para mí representan el peor daño que le hizo este gobierno al país. El hecho de haber prometido tanto, de haber cumplido tan poco, de haberse fijado tanto en las relaciones de fuerzas para dar cada pasito, es lo que hizo impotente a este gobierno, a este frente, a esta fuerza política, y lo que alimentó esta reacción tremenda, virulenta, con la cual ahora Macri quiere volver al poder. No hace falta castigarse, autoflagelarse, no hace falta tampoco volver a resquebrajarse, a pelearse, a señalarse los unos a los otros. Repito, es momento de defender lo conquistado durante décadas, durante años, pero también de autocriticarse, porque sin autocrítica, una defensa cerrada de lo progre, lo único que hace es reforzar el sentido antiprogre de esa derecha salvaje. Y claro, sin revisar el hecho de que nos pusimos a hablar en inclusivo, pero no le garantizamos a las madres solteras adolescentes que pudieran irse a estudiar a la facultad y dejar a sus chicos en la guardería, no transformamos nada. Esa autocrítica es indispensable para pensar qué es ser progre y, para mí, una pregunta mucho más importante. ¿Qué son estos derechistas que atacan a lo progre para establecer algo que no se animan a decir? Pasaron cosas. Hasta las 16 con Alejandro Berkovich.